I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Casabe, hello mis amores. Aquí andamos buscando un pilón, que el dominicano siempre tiene un pilón en su casa para majar el sazón. Pero encontramos de ese tipo, pero pesa más que un matrimonio forzado. Pesa muchísimo, pero la plaza está bellísima. Miramos si vemos olla de presión. Ah, pero mira, hay de otro, es como de piedra. Miren, ahí se ve como de piedra. No sé. Y mira ese como de... Ay, ¿de qué será ese? Es como un material como de porcelana. Es de porcelana. Como tú quieras. El blanco está bonito, el blanco. Yo no sé. ¿Tú lo quieres más grande o quieres... Mira la... Como quiera, ¿está bien? No, tú eres que sabes. Mira, uno es así. Pero no, no está tan chiquito. Porque es... Coge mucho esa. Lo único que... Sí, coge mucho. Lo único que es un poquito chato. Pero coge mucho, no hay que amajar muchas cosas. Que es como, no es como lo hacen allá, que es largo, ese sino aplastado. Ah, ok. Eso es demasiado, ¿verdad? Eso es muy bien, sí. Eso es para preparar pociones mágicas. Las pociones mágicas. Tú ves, ahí están. Piedra. Mira, está ahí, majando no, sazón. Ese material no me gusta. No, me parece que es como... Para hacer sazón mágico. Eso se cae, se lo meten. O sea, de piedra. Sí. Te gusta la piedra. Y le ponen como... ¿Qué es lo que majan ahí? Tierra. Vamos a coger ese entonces, que ese material es más resistente. El otro es de porcelana, se puede romper. Y comer, y uno comer pedacito de porcelana. Por aquí hay de todo. Dime. Tú puedes hablar. Hay de todo, de todo, de todo. Un tapacolcho. Miren. Los pailes. Qué lindo. De todo tipo. De todo tamaño. Mis amores, disculpa. Esa cámara, yo estaba chequeando que se mueve mucho. No tiene estabilidad. Si lo mareo, no es culpa mía. Ya. Ahora a buscar una grequita para el café. Porque la greca del señor esposo no sirve. Pero de verdad, mis amores, siento que la cámara se mueve mucho. Y como... Sí. La gente... Ajá. Que no quieren que graben, sí. No tiene estabilidad, mis amores. Si se mueve mucho, discúlpame. Aguántenme un ratito hasta que yo compre una cámara estable. La greca. Mi esposo tiene uno semejante a este, pero son como raros, que no suben el café bien. Cuando tú ves que está haciendo ruido, el café está todavía aquí abajo. Y él vino a buscar otro, pero esa está bien bonita. Mira esto. Está bonita también. Aquí hay mucha variedad, por si le interesa cualquiera de esas grecas que están aquí. También me parece que esas son grecas. Transparente, no sé si son grecas, no sé. Ah, sí. Véanla aquí con el ejemplo de café. Miren los precios, mis amores. Las que son eléctricas. Son eléctricas esas. Aquí tiene un pal, no tanta. No tan cara esa, mira. Diablo. Primadonna. Una marca buena, de conocer. Sí, esos son grecas. Pero tú sabes cómo funciona. Normal, igual. Prepara la noche. Ah, esas son eléctricas también. Lo puede poner el tiempo, ¿verdad? No sé si algo así, el tiempo. Ah, ok. Eso se prepara de que en la noche y en la mañana de que están listo el café. ¿Así? Sí, sí.
comida de la normal, de la que uno usa en los campos. ¿Quién no se acuerda de una greca de esa? Todo el mundo. Hay muchas opciones. Esas son buenas, ¿no te gustan de esas? Esas son buenas. Sí, eso lo usan en los campos. Lo sé, pero yo siempre he comprado de esas. Y no te funciona. Nada es bueno. Mira qué linda esa. Sí. Mira qué linda. Pero no quiero dar 60 euros. Pero mira. Está bonita. Una 29, una 24. Porque entonces, alguna más calidad que otra. Puede ser. ¿Qué lo? ¿Esa te parece diferente? Son iguales. ¿Son ¿qué, iguales? ¿Qué tiene de diferente? Nada. No tiene nada, pero esa estaba. Pero aquí, ¿no? Ese 29 y ese 24, 23, 21. ¿Tú me entiendes? ¿Tan loco? Eso lo estoy. Bueno, no hay tanta diferencia, pero. Sí, pero son la misma cosa. Mira ese de abajo, 28. La diferencia el es trasero que, de. Sí, que esa puede. Tú sabes lo en la estufa, la, como la que yo uso. La estufa que tenemos en la casa no es inducción. No. La estufa e inducción son las que tienen llama, como la que yo uso allá con gas. No. Inducción es que. No, es. Pero nada, sí. Así tan grande. Sí. Para el que bebe mucho café, eso, dos tazas. Eso no es dos tazas. Cuatro tazas de café cojo ese. Pero es bueno. Ok. Es, está bien, 30 euros. Dámelo. Dámelo tú. Coge los pelos, yo no tengo cuarto. ¿Cómo coge los pelos? Que quite los pelos, 30 pelitos. Amor, la curiosidad mató al gato. Mira qué linda esa habitación para bebé. Qué emoción. Para bebé, esa es un área para un bebé, mira, pero esa área no, hay diferente diseño, está bien bonito, me gusta, mira qué belleza, con la cunita, la ropita del bebé, cosas así, está bello ese lugar me transmite paz, tranquilidad. Un lugar así uno duerme tranquila. Porque está bonito el color, ¿verdad? Sí, sí. Está bien bonito. Ningún color negro. El color está bonito. Mira qué lindo morado. Está bien chulo. Ay, sí, tú no ves nada de negro. ¿Por qué tú dices eso? Dije, porque yo pido cosas negras a veces. Ay, mira qué linda no, ese. No, ¿para qué tú me dijeras que se usa, que tú quieres? Sí, yo no te dije que tú no tienes que comprarte algo negro. Pero. ¿Cómo te digo? Me gustan más los colores... Vivos. Marito. No, eso no es vivo. Colores. ¿Cómo? Prendido, ¿cómo? Encendido. No, ok, no, me voy a comprar amarillo, azul, verde, rosado, morado. Todos colores. Él no le gusta los colores negros encima de mí. Le gusta colores prendidos. Mira, eso no es negro. Entonces, dice que negro con negro no pega. Que tengo mira, que poner nuestro negro, color. ¿Cómo vestirlo? No es que yo quiero vestir de negro, sino yo te dije, bueno, como me voy a comprar un abrigo, cómprame un abrigo negro, porque pega con todo, ya que el abrigo uno se lo va a poner todos los días arriba de la ropa, no es que uno se va a poner un abrigo todos los días. Sí, mira aquí, 69 es esa. Es un precio más bueno. Estamos. Si fuera, si tenía dos, una un poquito más pequeñita, la pequeñita la compramos. Sí. ¿Me entiendes? Y esa, no, esa no. Esa es una, pero es como rara. Sí, no. Esa es una, sí, pero... Puede ser que sea más la presentación, puede ser que tengan más. Miren qué lindo, mis amores. El paraíso de los niños. Y eso ahí para los niños jugar. Eso como un... Si tú quieres, tú puedes poner a los niños aquí. Hay gente que te lo cuida. No sé si se paga. Ah, ok. Si paga, no sé, un euro... Nada más yo pienso interesita cuando veo algo así. Qué lindo. Teresita, para que tú juegues. Teresita, uno la echa ahí. Y ya tú sabes, Teresita se da vida ahí jugando. Así le gusta ese color rosa. Está bien bonito esas decoraciones para niños. Este lado para mí es para las niñas. Aquel lado es para los niños. Mi lugar favorito. Como yo soy Piscis, soy del agua. Mi esposo me trajo donde están los pececitos. Los venden en la pecera. Ese es mi lugar favorito. Yo soy amante a los pececitos. Bueno, el que me sigue de antes saben que yo tengo una pecerita en mi casa. Que yo amo esos pececitos. Son como si fueran mis hijos. Que lo amo. Pero eso no tiene peces.
No, esa es para la, son plantas de... De agua. Pero no, acuario en planta. Si tú, en vez de lo que... No sé si tú puedes echar los requisitos aquí. Sí, se puede, puede ser. No sé. Pero mira, esas son plantas que viven en el agua. En el agua. Es lindo. Sí, que... miren mis amores. Yo tengo de esas peces en mi casa. Y aquí están todos los pececitos pequeñitos. Ay, esos son los... ¿Cómo se como luz? Sí. ¿Eso como luz? Son los guppy. ¿Guppy? Guppy, en dominicana. Guppy de Guadalupe. Guppy de Guadalupe. Mira, qué lindo. Mira esos. Esos sí son malos, esos. Esos se comen a los otros. No se pueden ligar. Ese tipo de peces. Tranquilito. Tranquilito porque están con su mismo... especie, con su misma especie. Verdad, cuando tú lo pones con otros. Son ajá. Sí. No todos pueden ligar. ¿No? Mira de la Olimpia Pecera. Yo tengo uno de esos. Es tan bonito. Mira, eso tienen plantas, pero eso tan chiquitico. Mira qué pequeñito ni se ven con un ala. Sí, un pececito. Mírala aquí, no, mírala aquí. Son muy pequeñitos. Miren qué lindo. Es un beta albino. Ay, sí. Mira, ay, mira los pez ángel. Esos son los pez ángel. Ven a ver. Esos son los pez ángel. Yo tengo dos de esas allá en la casa. Mira, qué lindo. Esos peces. Eso cuando es lo que yo tengo allá. Cuando me ven, de una vez suben. Esos son pez ángel. Esos suben de una vez para tú darle comida. Desde que te ven. De una vez se ponen su pico para arriba. Allá, lo que están allá. Pero mira qué lindo. Estas son más grandes. Y mira, estas. Qué lindo. Ay. Saltamontes, caballito. Saltamontes. Sí. Eso lo compran también. La gente cría en eso. Ay, yo no sé. Nunca he visto eso. Mira. Nunca me he fijado eso. Qué lindo, mis amores. Los conejitos. No, mira, dos conejitos. Lindo. Qué lindo. Miran hámster. Allá se ve el hámster. Mira allá. Qué lindo. Ya no hay más. Sí. Miren qué lindo. A Joan le gustaría ver eso. El mío es amante a los pajaritos, a los perros, a los conejos, a los hámster. Él es loco, con eso siempre me dice, mami, cómprame un conejito, mami, cómprame, pero los conejitos, así como comen las aves, mis amores. También bonito. Tan bello, bello. De verdad, si uno es amante a los animales, viene a ese lugar, uno se siente bien. Porque a mí me encantan los peces. Bueno, los conejos también me gustan. Y las aves también me encantan. Son muy bonitos. También lindos. ¿No te gustan las aves? Sí. Son lindos. Un curío. Curío. Son como más tímidos que los conejitos. Parece que son más tímidos. Está comiendo ahí su zanahoria, pero ese es curío, no es conejo. Allá le dicen curío. Mi esposo tiene dos conejos nietos. ¿Es que no me abro? Acércalo. Mis amores, ya. Dime. Estamos aquí en casita. Estábamos comprando, fuimos a comprar un detergente para lavar. Y compramos de todo menos el detergente. Fuimos de que a buscar eso, pero menos detergente. Bueno, compramos la greca. Mejor dame vuelta acá, porque esta tiene maña, no sube el café bien. El pilón, que solamente aquí uno encuentra de esa manera, de esa forma, que es como en piedra, no sé. Y mi olla de presión para hacer mis habichuelas. Carne, lo que uno quiera, sancochito. Sí. Y compré huevito de codorniz. Que me encanta. Codorniz. Y coronao.
Ya usted sabe. Y nada, fuimos de que a comprar uno detergente, una cosa. Se pegó hasta ropa, auriculares, guantes, sombrilla, paraguas, incluso cosas para la cocina. Compramos yogur, maíz en lata, caldo de verdura, yogur, camarones, todo eso y menos lo que fuimos a buscar. Así andamos, despistado. Incluso compramos quinoa, mozzarella, salsa de soya para hacer un arroz chino. Y eso es como un prosciutto crudo. ¿Vive? La factura que pusieron. Está aquí. Míralo ahí. Míralo ahí. Y esta pasta. Ustedes saben, italiano come pasta. Más maíz. Y esa es otro cubito de verdura. Pero hay café. Tú vas a poner. Ah, el agua, subí el agua. Ah, también se me pegó las flores también. Mira que me regalaron, qué linda. Ese color rosa fucsia. Mira qué bello. También hasta flores. Ahora lo voy a poner en agua. Voy a buscar un tarro para ponerle en agua para que se conserve así bonito. Y estoy lavando, dame ver, desde la mañanita. Esa lavadora. Yo prefiero mi lavadora como la que yo lavaba en Dominicana. Porque esa lavadora. Dios Padre Celestial. Si fuera ya, yo hubiera terminado de lavar. Porque son más rápidas. La verdad que sí. Pero bueno, ahora que voy por la segunda lavadora de ropa. Desde que llegué aquí a las 9 de la mañana. Y son como las 4 de la tarde. Bueno, también salimos, dimos un par de vueltas. Salimos como a las 12. Y volvimos a las 4. Pero como quiera que sea, esa lavadora se tarda demasiado. Porque tiene que hacer todo su proceso, todo su cosa. Y cuando se da la gana que se para. Pero bueno, vamos a dejarle que haga lo que quiera. Qué lindo. La flor que me regaló mi esposo. La puse aquí en ese tarrito transparente con agua. Miren qué belleza. ¿A poco no está lindo? Es tan bellísimo. Me encanta. No se fijen de ese reguero. Que eso es un... Resulta, mis amores. Ahora me voy a poner a dar un bañito. A cepillarme. Van a ser las 8 de la noche. Y acostarme. Así es la vida aquí. Uno se va temprano al negocio, luego viene para acá, es a dormir. No le muestro la casa, porque de verdad que ahora no está apto para mostrar. Cuando yo arregle poquito a poquito, le dé mi toquecito femenino, ahí sí yo le puedo mostrar la casa, porque ahora de verdad no se puede. Ahí arriba tengo unas gomitas que compré ayer. Para yo comérmela, que me encantan esas gomitas. Es variedad de gomitas. Aquí está. La dejo ahí, cuando tenga mi antojito, me lo como. Ahora voy a arreglar esos platos que están aquí, que tengo desde que me fui para Italia, que lo fregué. Y ahí se quedaron, porque como uno no dura mucho aquí, uno se va temprano de aquí. No hacemos casi nada aquí. Besitos. También a prepararme, a quitarme el abrigo. Y todo, no sé por qué estoy hablando así, pero bueno. Hello, mis amores, ¿cómo están? Feliz martes. Sí, hoy es martes 7 de febrero. Tenía mucho que no le grababa. Bueno, mucho, como una semanita. Porque, mira qué laguito. Qué lindo ese lago. Cambié de palo para rumba. Bueno, estaba malita. Ayer lunes me levanté con dolor de cabeza, dolor de garganta, hasta un poquito de fiebre tenía. Pero hoy me levanté bien, gracias a Dios. Y para aprovechar ese solecito que hace, nos vamos a caminar un poquito para tomar aire fresco, ya que está el sol, mis amores. Y cuando hay sol aquí en Alemania, hay que aprovecharlo porque uno no anda viendo eso. Hace sol, pero está frío. Tenemos un grado, pero está el sol. Y por eso vamos a aprovechar y dar una vueltita. Y bueno, ver el paisaje para ver qué es lo que es. Y conocer un poco.
Me falta un poco tiempo para cumplir un mes aquí y quiero poco a poco ir conociendo el área donde yo vivo, porque si hay una emergencia y tenga que salir sola, así yo puedo salir sola, no siempre depender de alguien para ir para cualquier lugar, ¿me entiende? Y así sucesivamente. Y ahí le voy a enseñar el área, que pues en ese área por lo menos, que en ese área uno puede hacer su caminadita para ejercitarse un poco. Bueno, ese caminito, la gente se ejercitan un poco por la mañanita y en la tardecita. Ah, el avión, sí. Aquí siempre hay avión. Está doblando. Ajá. Aquí la gente hace ejercicio, ¿verdad? Vienen a caminar. Sí, correr con los... A correr, a pasear los perros. Ajá, sí, y así sucesivamente, mis amores. Y eso tenemos por ahora. Le voy a enseñar el caminito. No hay nada por ahí, solo hay sembradío de que de uva. Esos son de fresa. Si tú así siembran fresa y espárragos. Mira ya cómo está. Ahí hay otra cosa sembrada, no sé qué. Pero ellos siembran fresa y aquí trabajan los campesinos. Y ustedes saben que vivo cerca del aeropuerto de Frankfurt. Y siempre hay aviones. Siempre hay aviones. Esa caminadita lo iba a no hacer la bebé el sábado o el domingo. Y se puso a llover y no pudimos salir. Pero ayer ya amanecí malita. Y hoy que estoy bien, hay que aprovechar ese solecito porque el sol no se ve todos los días. Ahora estamos donde hay un pequeño lago bien bonito. Ahora se lo muestro. Andamos un poquitico. Estamos un poquito sofocados porque andamos rapidísimo. Pero hace falta, porque tenía mucho que no hacía ejercicio. Yo dejé de ir para el gimnasio desde diciembre. Y aquí yo no he hecho ejercicio. Me hace falta un poquito de ejercicio. Pero tranquilo, que yo empiezo, no sé cuándo, pero voy a empezar otra vez con mi rutina de ejercicio por la mañana. Ahora le muestro el lago. Aquí en ese lago hay patos. Patos. Ay, sí, qué lindo. Se ve el lago, mis amores. Hay patos, pero están lejos. Mira qué lindo. Y eso allí es que es. Eso algo. Allí, eso. Cocina, allá cocinan el pescado. Ah, ahí cocinan, es como un restaurante. Sí, como un restaurante. Mira, allí cocinan los peces. Ahí mismo pescan, ¿verdad? Pescan. Sí. Aquí pescan y cocinan allí. En ese muellecito que está allí, mis amores. Y así se ve el lago. Mira qué lindo, mira qué paz. Escuchen la naturaleza. Una bajadita. A nadar. ¿Tú vas a nadar? Ok, entra tú primero. Si te mueres, no entro. Tú entra tú primero. Si te mueres, ahí te quedas tú solo ahí. ¿Tú eres un cocodrilo? Esa agüita tiene que estar más fría que el día. Mi mano se me enfría sin yo tener... Mira, la mano mía está fría, bien helada. Y imagínese esa agua. Yo no sé qué es algo que no está congelado en la orilla. Mira, ahí ellos vienen y le echan comida. Ahí mira, miga de pan, mire. Miga de pan que le echan a los patos. Mira ya. Qué tan lejos, no sé, ni se captan. Mira, allá hay dos patitos, pero ni se ven. Allá hay cuatro. No, allá hay cinco patos. Están de aquel lado, de aquel lado sí hay muchos. ¿Solo vamos para allá? Todavía no, no hemos podido dar la vuelta porque... Esa empalizada está larga. Salimos de para allá de donde estábamos y todavía no encontramos la entrada para dar la vuelta por donde están los patos. Pero sí se puede porque vemos personas allí sentados comiendo. Parece que tienen un día de picnic. Están comiendo. Vamos a ver si podemos dar la vuelta. Porque todo eso hay que hacerlo caminando porque está prohibido usar moto, carro. Lo único que yo creo que aceptan es la bicicleta. Pero nada que contaminen el medio ambiente, no quieren por aquí. Porque es un lugar natural donde preservan el bienestar de los animales. Por fin encontramos la entrada. Y mira el cartel donde están las prohibiciones. Prohibido venir en moto, prohibido encender fuego, prohibido venir con una barquita, no sé, prohibido nadar, prohibido traer perros. Y así
sucesivamente. Pero bueno, nosotros no vamos a hacer nada de eso. Aquí vienen las personas que estaban aquí en la orilla. Se fueron para aquel lado. Y no hay un caminito para uno entrar para allá. Pero bueno, dimos la vuelta de balde. Pero nada, otro día venimos más tempranito y les grabo los patos. Aunque es, aquí está prohibido echarle comida. Mira allí donde están. Salieron del agua y están allí. De aquel lado. Pero nada. Los patos no querían que nosotros lo viéramos. Aquí estamos, que vamos a instalar una maquinita de café. Y ahí estamos en el proceso. Confíen en el proceso. Listo. Ya ustedes saben, mis amores, cuando vengan, la que viven en Alemania, que me siguen y quieren venir a tomarse un cappuccino, un espresso, un latte macchiato o helado, también aquí tenemos helado, el mejor helado de Italia. Ya ustedes saben. El waffle de receta. Ah, y el waffle con receta dominicana también, aquí lo tenemos. Con fruta, con lo que ustedes quieran, con helado, como ustedes lo deseen. Aquí lo haremos. La prueba de fuego. Vamos a probar la maquinita de café para ver cómo hace el cafecito. Aquí está el café granulado. Pero ahora yo no sé qué hacer. Entonces, hay que esperar. No viene con un vasito. No, hay muchos que tenían un vasito que uno podía poner ahí. Ahora sí. Pero sí. Apágalo. Está moliendo el café. Huele a café. No te dio el aroma. ¡Ey! Ya está saliendo cafecito. Fuerte, vamos a ver. Sí, ahora es más fuerte. ¿Verdad que sí? Sí. Parece más. Más cargado. Ahora vamos a hacer cappuccino. Normal y medio. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que con ese cappuccino. Tiene su espumita. Sí, bajo. Ya.
No, mira, ya metí la mitad, la leche y ahora sí, El deja el café. café, ok. Y el café, ah, ya entendí. Y miti, 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 ahora el cafecito. Tiene dos turbinas. ¿Turbinas se llama? Ese es un capuchino normal. Todo el latte normal es medio. Lo muele. Sabe bueno. Todo eso que hicimos era una prueba y limpiando la máquina. Todo lo que estamos haciendo lo echamos aquí en el fregadero. Huele bien. No es malo. Sí. Eso es una prueba, mis amores, y para limpiar la máquina también. Sí. Para que no piensen que con el dentro del dedo. Para que no piensen que estamos vendiendo café con sabor a dedo. Café normal y medio. Ok. Y ese es otro, ¿verdad? Esa es otra café prueba. Normal. Café normal. Él lo muele y luego hace el cafecito.